Carlos Chen Osorio, soy originario de aquí de la comuna de Río Ney. Hoy estamos aquí en Pacochom conmemorando el 30 años de la masacre de la comuna de Río Ney. Lamentamos todo lo que sucedió, de la muerte de 70 mujeres, 107 niños. Pero bueno, esa es a causa de la represa que se construyó en el año 1976, empezó la construcción. Y se llenó en el año 83. Y es lamentable, pues, quiero decir de que la presa de Chixoy no solamente nos dejó una pobreza, sino que también por la masacre. Let me explain why I think the Chixoy Hydroelectric Dam is almost the perfectly wrong, bad, and criminal development project. Quite literally, one day in 1974, a helicopter arrived in one community, in particular Rio Negro, and they were told they had to leave. They never got free and informed prior consent. Cuando apareció el INDE, el Instituto Nacional de Electrificación INDE de Guatemala, cuando se empezó el problema, se dividió la comunidad porque un grupo quería salir y otros grupos que no, porque la historia de sus antepasados, pues principalmente los abuelos, ahí crecieron y ahí se murieron. Pero más, la gente no quería abandonar sus tierras, era porque habían tierras fértiles en la orilla del Río Negro. Entonces así pasó desde un principio. Antes, cuando no estaba la represa, vivimos aquí en la comunidad de Río Negro. Éramos 150 familias. Y sembramos nuestra milpa en la orilla del río, era plano todo. No se utilizaba abono, nada, sino que es así nada más. Cosechamos maíz, frijol, bananos, naranjas, caña, camote. Pero ya cuando entró la presa es cuando terminó toda la vida de la comunidad de Río Negro. Entonces el 4 de marzo del 80 se dio un enfrentamiento aquí con la seguridad de la presa de Chixoy, la policía militar ambulante y dos soldados del ejército de Guatemala. Vinieron a matar 7 campesinos aquí en la comunidad y es allí donde vino ya la violencia. Empezaron entonces ya a acusar a la comunidad de que eran guerrilleros, pero por el reclamo de la tierra, no por una cosa, sino que ellos por resistir, de no abandonar la tierra. Was that the military, to enable the Chixoy Dam project to go ahead, had to get rid of those some 25 or so communities upriver. They had to, ideally they would have properly relocated them with due compensation, access to land and water, but it turns out that the Rio Negro massacre served as the eviction of the Rio Negro people, and it sent a message to all the other communities that if you continue to resist and say you don't want to be
be removed from your lands, we will do to you what we did to Rio Negro. Years later, the United Nations Truth Commission itself absolutely attributed partial responsibility for those massacres to the Chishoy Dam project. Effectively, what you have is that the World Bank, the Inter-American Development Bank, are co-responsible for all these atrocities and forced evictions and loss of land and life, along with the Guatemalan regime. Entonces, si continuamos de esta forma, queremos lograr desarrollo a través de las masacres, a través de genocidio. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo estamos hablando? Derrotados a través de las masacres, de la pobreza, entonces se entregaron al destacamento de Rabinal. Algunos sobrevivieron, mandaron a Pacush, formando Pacush como un aldeo modelo, donde también fueron creadas las patrullas de autodefensa civil. Era una comunidad bajo control del ejército en ese tiempo. Hasta en el año 2002, cuando el destacamento militar se retiró de ahí, de la entrada a Pacush. La promesa es que nos van a sacar de aquí, de la comunidad, nos van a comprar fincas en otros lugares, fincas donde nos van a hacer carretera, nos van a hacer vivienda, nos van a dar lanchas, lanchones, nos van a comprar camiones, camioneta para ir a visitar los otros terrenos o para ir a cultivar en otro. Todo eso fue en vano. Que ahora, que solo cada familia solo tiene acceso nada más a 3 manzanas, que anteriormente por todas las tierras, estamos hablando de 300 caballerías, no había condiciones que tenía una comunidad rural, porque una comunidad rural, pues, existen las condiciones para vivir, que ir a vivir en un área urbano es muy restringido para un campesino. Y cuando los señores del INDE hablan de desarrollo, pero para nosotros no hay desarrollo, hay más pobreza. Nos quitaron nuestra tierra, nos dejaron con pocas tierras allí en Pacush, donde no se produce nada. Cuando sembramos nuestra mil, pues hay que echarle abono. Pero la gente no va a traer abono si no tiene un cuenta de trabajo. Generating turbines are not at the dam wall, as usually is the case with hydroelectric dams. They're 25 kilometers downriver through the tunnel, which means that some 40 kilometers plus of the river has dried up about 9 or 10 months of the year. So the dam harmed communities are some 25 displaced communities upriver from the dam wall, and another 7 communities or so downriver who didn't need to be forcibly evicted from their communities, but they lost their source of water. Water is the sustenance of life, particularly for remote rural communities anywhere in the world. You lose your source of water, you have to leave.
ellos siempre cuando dan un préstamo lo que quieren es generar más ingresos para ellos, pero para la gente no hubo nada más lo que se dio en la masacre. Y por eso estamos responsabilizando a ellos, porque como es dinero de ellos, no regalaron, sino que dieron en préstamo al Estado de Guatemala. ¿Y cuántos ganancias hicieron? ¿Cuántos intereses cobraron? Y para la comunidad no hubo nada. Por eso estamos responsabilizando ahí a los bancos. Cuando empezamos la lucha del 95, yo viajé a los Estados Unidos en el 95, hablamos con ellos y dijeron que no sabía nada de lo que estaba pasando cuando están construyendo la hidroeléctrica. The United Nations, the Organization of American States, the Inter-American Commission of Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, and just about every human rights group on down from there that you can shake a stick at, were already reporting through the 70s and into the early 80s this extraordinary increase in repression throughout Guatemala in general. So they knew what was going on in Guatemala in general. It is well documented in the region that sometimes the multinational companies that had been contracted to do some of the construction work and the engineering work and the dam building work, it's been documented locally that Guatemalan soldiers were traveling around the region in company trucks to carry out some of their acts of repression. The list goes on and on and on of pieces of information, not only of knowledge of the atrocities going on in the context of the project, but actual direct participation in it. There was sort of a complete collusion at the local level between the project and the Guatemalan military regime and its security forces. And then there was full-time World Bank staff and IDB staff in Guatemala on this project because it was such an enormous project. And they were alluding to the problems in their reports, but yet not following up on them. Entonces ellos cumplieron con lo que querían hacer, terminar a la gente y llenar la presa. Y ellos realizaron, y ellos cumplieron. Y son seguridad de la presa Chicxoy, Pueblo Viejo Chicxoy, los que vinieron a hacer la primera masacre. Entonces estamos claros de que hay mucha responsabilidad del gobierno de Guatemala y los dos bancos. So in summary, both the World Bank and the Inter-American Bank knew of these problems. Often people say knew or should have known, but I have no qualms in saying they absolutely knew what was going on in the region, perhaps not in all the details, and they turned a blind eye to it. Today, it's now basically 30 years later, and as the slogan is, justice delayed 30 years and counting. The harms were suffered by some 32 communities in all. The community that most suffered the harms was Rio Negro, because it was loss of land, home, property, trees and animals, plus the massacres. But in varying degrees, some 32 communities in total suffered great loss of land, loss of livelihood, etc. And all of those communities live in conditions that are worse today than they were before the dam project.